Mejorar. Vamos a mejorar el qué mejoramos en la pregunta. Precisión. Aumenta la precisión al apuntar con la mira. ¿Qué me pasa, tío? Vale, vamos a mejorarlo porque no cuesta tanto. Y multiplicador de daño. También me llama, venga. Ya está. Esto lo vamos a mejorar también, ¿por qué no? Ahí a lo loco. Y vamos a mejorar la munición de pistola y la munición... ¡Ay! No tengo por poquito, tío. Bueno, pues la munición de pistola primero porque encontramos más de pistola que de escopeta. Lógicamente. Luego irá la de escopeta y luego no sé qué haré. Pero ahora con 1800 prácticamente tampoco voy a hacer mucho. Además, lo de sprint me da a mí que no, ¿eh? Lo de recuperar tampoco. Esto si acaso, pero más adelante. Así que, bueno, no me despido todavía porque no hemos terminado el capítulo. Pero lo que sí que voy a hacer es guardar. Así que, venga, guardamos. Aquí, 342. Cancelar no. Aceptar. 342. Vale, vale, vale. Llevo ya casi... Ah, pues no llevo tampoco tanto, ¿no? Llevo 40 minutos, ¿no? O sea, no llevo una hora ni cosas así, que llevo 40 minutos, lo cual está bastante bien para acabar, pero todavía no. Vale, supongo que hay que ir por aquí. Punto de control, genial. Y vamos a ver qué es lo que nos espera, que aquí creo que va a ser lo más emocionante del capítulo. ¡Oh! Esta es nuestra chica. Y tanto que va a ser emocionante, ¿eh? Y tanto. ¡Kidman! ¡Sacadme de aquí! Espera. Es otra trampa. Mira. Sí, pero cuando yo te salve a ti... ¡Eh! ¿El carnicero? No, la carnicera. Sí, sí, pero el agua sube tela, ¿eh? Es más complejo. Y se cae, chaval. Será pingao el de la capa. Y no porque lleve gafas, ¿eh? Joseph, porque yo también ¿estás llevo bien? Gafas. Sí, estoy bien. Creo que vale. Será mejor que bajes. Uno menos. Se ha cabreado, se ha cabreado, claro. Le disparo en la cabeza, se cabrea. No, 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 en serio. ¿Por qué ha muerto el capullo de las gafas? En serio, tío, en serio. Uy, que te cae. Qué pingado. Vale, creo que voy a hacer una cosa... Vale, sí, es que me cago en Panini, chaval. Justo en el peor momento. Y además no podía ni huir ni nada. ¿Qué ha pasado? Ahora ha muerto el maldito de la capa, muerto otra vez. Me cago en su... Bueno, pues acabo de morir por segunda vez. Y las dos veces iguales. O sea, que Joseph muere, que es retrasado el pobre. Y claro, y pasa lo que pasa. Lo primero que voy a hacer es curarme, ¿vale? Porque eso antes no lo he hecho y a punto me matan también. Mira que poco me curo, pero bueno, algo es algo. Y no es complicado, o sea, complicado no es, ¿vale? Pero ahí está, arden los dos, ¿no? Perfecto. Lo paso por delante, veo un hacha, veo un hacha. Veo un hacha. ¿Vale? ¿Vale? Las sillas molestando como siempre. ¿Vale? Chaval. No me jodas, tío. Eso no es justo, chaval. Estoy quemando el maldito cuerpo. Ahí está. Por lo menos ha ardido el otro. Vale, y fallo. Y fallo porque yo que sé con qué me he chocado. Cago en todo ya. Arde. Arde los dos. No, y no arde. No, venga, venga, venga. Si no, si me va a dar. Claro que sí. Pero venga ya, chaval. ¿Qué cosa más falsa, tío? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, chavales? Joder, ¿qué está pasando aquí? Es que no me lo explico. Ven para acá ya, chaval. Y arde tú también, ¿no? No arde, claro que no. Pasa por el maldito fuego y no arde. Cáete, chaval, cáete. Ahí está, venga. Vale, vamos a pillar... Vale, lo primero... Creo yo... Bueno, la tía esta va a morir.
Y lo que hay que hacer, supongo que es llegar a donde está el maldito tubo, que ¿dónde está el tubo? El tubo está por aquí. Esto lo voy a... No, esto no. Daos prisa, dice. Vale, el tubo está aquí. El tubo está aquí. Vale, el tubo viene por aquí. ¿La he cagado con el hacha? No, no. Vale. Hola, no puedo abrir. Vale, necesito la llave, genial. Necesito una llave que abre eso. Cuidado, tienen dinamita. Tienen dinamita, pero ¿qué me estás contando ahora tú? Punto de control, genial, genial. Aunque lo podría haber hecho mucho mejor, la verdad, pero bueno. Vale, supongo que aquí habrá cosas. Sebastián, están encima. Encima, ¿no? ¿Estarán detrás o en otra parte? ¿Abogado? ¡Abogado! ¡Sal, ratita! Quiero verte. Ah, vale, que eres tú. Quiero verte la coleta. Chaval, con la locura de los hachas y demás. Vale, no encuentro la llave. ¿Qué queréis que os diga? Me pongo aquí a descansar un poco. ¡Oh! Hachazo en la cabeza. Eso te pasa por descansar, que eres tonto. Vale, vamos a tomarnos nuestra última jeringuilla. Vale. Dale a la B, chaval. Y muerto. Vamos a ver dónde están las malditas. Vale, aquí tengo otra jeringuilla, lo cual está genial. Y por aquí hay más cosas. Aquí no llegué a... ¿Qué ha pasado? ¿Que ha muerto el compañero? No, ¿no? Vale. Más cositas de estas. Vale, ¿el compañero dónde está? Que el pobre también es retrasado. Y no quiero que muera ahora. Espérate. Joder, me canso cada 2x3, tío. Esto es más falso que panete. A ver, venga. Te voy a recuperar un poco la vida. Ahí está. Y vamos a ver dónde... En serio, no sé dónde están. Vamos a ver, ¿qué pasa? ¿No te puedo dar ahora o qué? Muerto. ¿Dónde está la maldita llave, tío? ¿Aquí va a estar? No. Aquí hay botes. 300 y 1000, ¿no? Sí, 1000. O sea, confirmamos con lo de... Cuidado, tienen dinamita. ¿Tienen dinamita? ¿Quién? Cuidado que te caes. ¿Va a explotar eso? ¿No va a explotar? No sé si va a explotar o no. Como me explote, me cago en todo. Estás bien, me preguntas. Pero ¿cómo? O sea, ¿por qué ha explotado, tío? Debe de haber algo por aquí. ¿De verdad que tiene que haber algo? ¿En serio? ¿Tú estás más seguro? Porque no, yo no estoy seguro del todo. No sé si habrá tiempo límite para encontrarlo, pero yo no lo encuentro, ¿eh? Mira, tenemos aquí otro. Chaval, chaval, chaval. Venga, venga, venga. Arde tu camino. Ahí está, chaval. Ahí está, y dame el martillo. No puedo pillar martillo. Como no sea un hacha. Por cierto, este creo que tiene un hacha. Arde, 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 arde. Ahí está. Sí, señor. Tampoco estoy jugando mal, del todo. Lo que viene siendo. Cuidado, tienen dinamita. Sí, sí, bien. Pero vamos a ver, vamos a ver. Es que no. ¡Venga! Aquí no hay nada, tío. No, si va a venir, si va a venir. Vale, me alegro de que haya pasado eso. Perfecto, aquí un hacha, vale, lo pillamos, que lo acabo de soltar. Pero que no hay llave, tío, ¿dónde está la mal...? Por los pelos. Vale, ahora ya no viene nadie, perfecto. Será mejor que vengas a ver esto. Sí, sí, qué pesado, chaval. Que venga, a lo mejor es que hay que ir. No hay manera de abrirlo. Creo que hay otro panel de control por aquí. ¿En serio, tío? Vale, espero que haya un punto de guardado. Sí, ya lo he visto, cojones. No soy retrasado, tío. Mira, mira el nivel, mira el nivel. Punto de control, eso está genial. Vale, aquí vemos más cerillas. Las que hemos dejado. Y aquí hemos visto que ya aquí no hay más nada. Perfecto. Kingman está en apuros. Sí, pero es que no encuentro la maldita llave. Mira, 7 balas. Bueno,
pues nada, vamos a ir por aquí otra vez. Pero es que aquí no está la llave. Ah, ahora resulta que está abierto. Me cago en todo, me cago en todo. ¿Por qué no ha corrido? Vale, pues nada, ahí he sido un poquillo torpe, la verdad, porque no he sacado lo que viene siendo la pistola, ¿no? Con velocidad. Creo que hay otro panel de control. Así que venga, vamos para allá. No hay más nada por aquí. Aquí habrá algo seguramente, o no, no lo sé. ¿Por qué tarda tanto en...? Pues sí que hay piezas. Creo vale, que hay y en las otras cajas habrá algo también. Más piezas, perfecto. Pues nada, ya tenemos dos piezas más. Vale, vamos a por el nota ese. Esta vez vamos... Podríamos utilizar el bidón, pero... Creo... Tú querías explotar, ¿no? Pues toma explotar. ¿Qué cojones? Creo que hay vale, creía que iba a explotar. ¿En serio? Bueno, no pasa nada. A lo mejor ese bidón era para algo más adelante. Pero bueno. Este va a abrir. Venga. Es que prefiero. Que no le he dado. Hacemos así. Y hacemos así. Ya. No, lo he hecho demasiado pronto. Sí. Lo he hecho demasiado pronto. Bueno, da igual, no pasa nada. Vemos que el nivel está subiendo, nosotros con tranquilidad. Venga, vamos corriendo, anda. Aquí no hay nada, ¿no? Sí, aquí hay algo. Vámonos de aquí. Vale, seguimos subiendo. Chaval, aquí ahora mismo estoy con una tensión. Mira el panel de control. Tiene unas ruedas parecidas, ¿no? Sí. ¿Cómo? Una arriba y otra abajo. Pon la de arriba en el 22 y la de abajo en el 5. Por el culo, chaval. Venga, venga. Ahí está. Esta es nuestra novia, por cierto. ¿Estás bien? Aunque lo tenemos que esconder un poquito. Novia, amante, llámale como quiera. ¿Y esto qué es? Venga ya, chaval, qué rayada. Joseph, ¿yo? ¿Flipando? ¿Flipando? Está flipando el nota. Entre, además, como se mueve y demás, también flipa. Y esto continúa, creía que iba a acabar aquí, pero se ve que no. Vale, vamos a por los restantes. Por cierto, voy a curarme, ya que tengo una. Ahí está. Y vamos a terminar de cargarnos a todos los bichejos. Ahora que tengo un arma. Y tengo balas. Aunque, ya no tengo tantas balas, Vale, más 200. Aquí ahora ya no hay nadie. Hay una estrella. Vamos a recargar por si acaso. Por aquí no hay nada. No. Ay, otra vez, chaval, con lo de guardar el arma. A ver, ¿quieres pegar? Chaval, qué lentitud. Mira, esta es la llave. No, hombre. Vale. Vale. Nada por aquí, nada por allá. Vemos aquí esto que está otra vez de nuevo. Vale, pero merece la pena, creo. Creo. Sí, porque hemos recibido 3 balas. ¿Y aquí hay algo? Parece que no. Así que nada, hemos ganado al final más o menos una bala, ¿no? Una cosita así. Aquí tampoco hay nada. Y aquí tampoco hay nada. Recargamos también por si acaso. Y nos largamos. Chaval, madre mía. Madre mía, madre mía. Supongo que ahora sí terminará por aquí. Pero... ¡Aguanta! ¡Ya llego! Sí, sí, ya llego. Espérate que primero voy a ir a por estas cajas de aquí, a ver si hay algo. ¿No hay nada? Pues ahora sí que ya llego. Ya llego, ¿eh? Ah, o sea, y me tengo que tirar por aquí. Como el juego me diga que mueres. Vale.
Punto de control. Perfecto, chaval, esto es largo, ¿eh? ¡Ah! Otra pared de esta. Ah, mira, vale, ahí hay un hueco. Ah, no se podían quedar aquí quietecitos esperando, ¿no? No, no podían, no podían, claro que no. Claro que no, ¿para qué? ¿Para qué? Si digo que ya voy, cojones. No entiendo, tío. Vale, tengo que moverme yo, si no, esto no va. Así que, venga. Y quiero que termine, más que nada porque se está haciendo largo. Venga, arde, arde. ¿Te caes? Te caes, correcto, amigo. ¿Eh? ¿Cómo domino la situación, chaval? ¿Cómo domino la situación? Y ahí tenemos... Es que al final es mucho mejor pegarle un tiro en el pie. Vaya mierda. Más 100. Es mejor tirarle, o sea, pegarle un tiro en el pie que un tiro en lo que viene siendo la cabeza, ¿no? Porque entre que fallas a lo mejor, o lo que sea, y después que no lo matas, pues dices tú, bueno, y entonces, ¿para qué todo? ¿Para qué todo? ¿Eh? ¿Para qué? Así que venga, revienta las cajas, ahí está, chaval. Tártatela en pegar un maldito puñetazo. Chaval, eso es lo único que no me gusta del juego. Bueno, no, hay más cosas que no me gustan del juego, pero bueno, ya las diré. Ya haré un análisis. Joseph. Aquí no hay nada, ¿no? Ninguna trampa ni nada, que yo también estoy ciego. Aquí supuestamente puedo bajar. Estupendo. Hola, ¿me deja subir? Hola, ¿me deja subir? Vale. Esto no se puede mover. Supongo que habrá que continuar por arriba y aquí abajo parece que no hay nada, ¿no? Pero claro, cuando parece que no hay nada, es cuando hay alguna estatua. No, no creo que esté aquí, ¿no? Oh, chaval, que estoy pasando por debajo. Mira, ahí hay un frasco, ¿no? Esto es un frasco. Perfecto, muy chiquitito, pero bueno. Es un frasco, ¿no? Vale, no hay nada. Y por aquí arriba tampoco hay nada. Sí, sí, sí que hay. Munición. Chaval, no sé la munición de qué ha sido. Por cierto, vamos a recargar la escopeta que podemos. Y tengo 4, vale. Bueno, de momento no está nada mal, ¿eh? Yo creo que va a terminar aquí, ¿eh? Yo creo que va a ter... vaya salto raro, ¿eh? Yo creo que va a terminar aquí pronto. ¿O no? Están llamando a la puerta. Vamos a abrirle, ¿no? ¿O no? Vale, supongo que por abajo. Es que no sé si será por abajo o no. Vale, nada. Y nada. Perfecto. Bueno, pues de momento bien. Me están dando muchísimas cosas. Y supongo que habrá que bajar, ¿no? Porque de un salto no llego. De todas formas vamos a intentarlo. Aunque de todas formas, ¿para qué, no? Pero bueno, ¿eh? Pues sí, sí que llego de un salto. ¡No, no, no, no! ¿Cómo que aguanta? ¿Te caíste? Claro que sí. ¿Tú a dónde? ¿Y yo a dónde me he caído ahora? Es la pregunta. Yo los quemo. Sí, 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 sí. Vale, vale. No, no, venga, venga. ¡No, venga ya, chaval! ¿Y cuánta vida me quita, tío? ¿Quieres darle? Ahí está. Joder. No, hasta aquí no llega. Y por cierto, tengo muy pocas cerillas. ¿Por qué no he podido coger antes cerillas, tío? Sebastián. El gordo, madre mía, con el gordo. ¡No! ¡Qué cojones! El gordo tiene que pillar. Chaval, ya pillé. Bueno, pillar. Pilló. Perfecto. Fíjate, chaval, una bomba de esas no ha pillado. Madre mía. Creo que a lo mejor eso ha sido gracias al crítico que he mejorado, ¿eh? Pero tampoco lo creo. Tampoco lo creo. Y con la ballesta no voy a apuntar a la cabeza porque como falle la hemos liado. Aquí había algo.
A ver. Ahí está. ¿Qué he cogido, tío? Una botella. No, ¿qué he cogido, tío? No sé lo que he cogido, pero bueno. ¿Y ahora qué, compañera? Si no hubieses venido. ¡Oh! ¡Mi héroe! Vale, ¿y tú qué tienes que contarme? Ah, mira, vale, que te curo. La chica, ¿qué pasa? ¿Que por qué mujer no puede llevar pistolas ni nada? Si además es detective. Vale, aquí la pregunta es... ¿Y ahora qué? Parece que la puerta está cerrada otro lado. Sebastián, si la levantamos, quizá Kidman pueda pasar por debajo y abrirla desde el otro lado. Contamos contigo. Bien. Bueno, pues va a hacer algo útil ahora la mujer. Venga, arrástrate, perra. Perdón. ¿Cómo ha pillado en un momento? Chaval, ¿tanto pesaba? Vale, y ahora sí creo que va a terminar aquí. Sigamos así. ¿Cómo que sigamos así? Tenemos que esperar a que la mujer esta nos abra la puerta, ¿no? Vámonos. Cuidadito. Tanto que nos vamos. Y aquí terminará, supongo, ¿no? No es que esté deseando que termine, solamente que se está haciendo largo. Que, por cierto, mirad la descripción porque hay muchas novedades. Me alegro de que estéis bien. Es raro. Vale, aquí termina. ¿Por qué te capturan en lugar de matarte directamente? Correcto. Pensó que ¿por qué? Era peligrosa. ¿Él? ¿Quién? Venga. A flipar. A flipar, pero tela. ¡Ostras! Esta es nuestra amiga. La del pozo, la de los pelos locos. En serio, tío. ¡Qué maldita rayada! Mira, ahí en la pared están todas las manos. ¿Otra de bueno, esas puertas? No sé si dejarlo aquí porque... No. Yo voy a continuar para terminar el capítulo. Porque además que tiene que terminar en breves. No puede durar mucho. Fíjate, aquí hay otro diario de Sebastián. Invitación de boda. Detectives Sebastián Castellanos y Mira. Mira Jason es la chica esta, ¿no? Que hemos visto. A lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? Nos encantaría que nos acompañarais para celebrar nuestra boda el sábado 17 de septiembre de 2005, ¿eh? Habéis visto cómo pasa ya el tiempo. A las 12:30. ¿De qué? ¿De la noche o de la mañana? Bueno, será de la mañana. O de la tarde, como queráis decirlo. Hotel de Baranda. Crimson. Después de la ceremonia habrá una recepción. Lo de Crimson es porque Nota se casa. Correcto, vale. O sea, que nosotros no nos casamos, sino que yo y Mira vamos a acompañar a la boda de Crimson y su mujer. La china. No sé si es china. Chaval. Vale, venga. ¿Hay más cosas por aquí? No creo, ¿no? Estaría estupendo dejar el juego aquí, pero no lo voy a hacer, creo. ¿Sebastián? Chaval. ¿Se le ha olvidado algo? Vale, puedo correr, por lo tanto puedo guardar. Y por lo tanto también podré... mejorar. Yeah, muy bien. Pues nada, vamos a mejorar otro poquito. Sé que está durando mucho, pero bueno, si os gusta es lo que hay, ¿no? Siempre os podéis descargar el vídeo. Vale, mejora tu capacidad. Bueno, esto da igual, esto fuera. Multiplicador de daño no lo voy a mejorar. Cadencia de tiro sería recomendable. Vamos a... Además es que es la cadencia de tiro tanto para pistola como para las demás armas. Lo cual, otra mejora no estaría nada mal. ¿Qué podría pillar? Las cerillas no las voy a pillar ni de coña, aunque cueste 1500. Y sé que son importantes. Son importantes, la verdad es que sí que son importantes, ¿no? Sí, la verdad es que las voy a mejorar. Son bastante importantes. Vamos a mejorar de momento la barra de salud y ya está. Vale, pues una vez realizado todo... ¡Ojo! Y al mejorar nuestra barra de salud se mejora completamente. Esto es como lo del padrino cuando te tomas... Cuando subes de nivel la salud, ¿eh? Eso está genial. Por cierto, aquí no... ¡Oh! Antes no se podía abrir. Ahora ya sí. Bueno, genial. Mientras tanto, vamos a guardar. Fijaos, llevaremos bastante tiempo. Chaval, llevamos una hora y pico. Y lo que vamos a hacer es... O dejarlo aquí, que puede ser. O...
continuar y dejarlo muy muy pronto. Que es lo que espero, claro, porque, o sea, llevamos ya bastante tiempo, ¿no? Los capítulos no duran tanto. También es que soy muy lento, porque me gusta fijarme en muchas cosas, aparte de que como estoy comentando y demás, pues me cuesta, ¿no? De aquí venimos y por aquí nos vamos. No, sí. Se van a levantar, eso lo sé yo. Lo sabe todo el mundo. ¿O no? O no, o sea, si no se les puede quemar, no se deberían levantar. Chaval. No te caes. No te caes, pues te caes. Ahora. Y no tenemos. ¡Eh! ¿Qué? Ah, que no tiene. No tengo. Me cago en Panini, tío. No tengo cerillas, tronco. Corre, corre, corre. Vale, vale, no sé ni cómo le he dado. Vale, una en la mano para quitarle el cuchillo, pero se ve que... Ahí está. Chaval. Acabamos de gastar, yo que sé, 4 o 5 balas, ¿eh? Loco, que aquí tenemos cosas. Perfecto. Y la chica esta no me ha dejado cerillas ni nada, ¿no? ¿Y esto? Una botella, ¿por qué no? Munición. Y esto será algún secreto, ¿no? O eso espero, la verdad. A ver, bájate. Ahí está. Me da mucho yuyo. Menos mal que no he llegado. ¿Muerto? Ah, que no te la da el cabrón. ¿Pues muerto? Vale. Una bala, corre, 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 corre. Y vamos a subir por aquí. Me cago en 10, chaval. Qué locurón. Y aquí aparecemos en otra puerta con un cofre bomba, supongo. Porque de momento no he visto ningún cofre que no tenga ninguna bomba. Esa... Eso era demasiado grande, pero bueno. ¿Nada? Tendrá que pitar. Chaval. Perfecto. Y solamente esta porque... Vale, vale, vale. Y lleno. Habilidad del virote inmovilizador. Este es nuevo. Agonía que inmoviliza temporalmente al enemigo, salvo alguno de ellos. Los enemigos se destruirán tras quedar inmovilizados. Es verdad que los virotes los podía yo craftear. De eso no me acordaba ya, ¿eh? Me cago en todo. Lo tengo lleno, tío. Lo tengo lleno. Bueno, pues ya sabemos con qué vamos a disparar, ¿no? Perfecto. ¡Oh! Sí, señor, regalitos para todos. Tatarito, titoti. Aquí tiene que haber algo, seguro. Vale, pues no creo que haya nada, así que... Habéis visto cómo he cambiado, ¿no? O sea, creo que aquí tiene que haber algo, seguro. No creo que haya nada. Vale, una, dos y... Corre. No. Sí, corre. Vale. Al principio creía que había una palanca debajo de mis pies. Como... A ver, a ver, a ver. Aquí hay más cosas. Una botella, perfecto. Vale, y ya estamos de nuevo aquí, ¿no? Esto es lo que habíamos visto. Perfecto. Y esto es por donde habíamos venido. Muy bien, muy bien. Ah, no, no, no. Habíamos venido de aquí. Bueno, pues nada, pues vámonos para allá. Qué lío, ¿eh? Sí, sí, vale, vale. Aquí es donde me atacaron. Chaval, qué sustaco. Vale, ya tenemos para quemar cuerpos. Los cuales estos se pueden quemar. Voy a quemar a uno solo. Ahí se queman los demás. Correcto. Que esto era para trampa. O sea, con quemar esto podría haber quemado a los demás. Pero bueno. Me cago en 10. Qué susto. ¿Tenemos bala suficiente? Yo diría que no, ¿eh? Ahí hay pinchos. Esto no me mola ni un poco. Me cago en 10. Me cago en 10. Y además el guardado aquí no hay.
A ver, que aquí he visto yo algo. Perfecto, estoy por irme y guardar de nuevo, porque he conseguido muchas cosas. Vale, esas son máquinas. Por favor, que acabe ya, tío. Que acabe ya el maldito capítulo. Un cable por ahí. Nada por allá. Me cago en Panini, me voy a electrocutar. Vale. Vale, esto es como gasolina o lo que sea, aceite o lo que sea. ¿Por qué van a venir? Es que no quiero... Es que no quiero pillar, tío. ¿Aquí quién cojones va a venir? ¿Aquí quién va a venir ahora, tío? Porque está claro que va a venir alguien. Vale, tenemos vida. Chaval, estoy de los nervios. Y aquí no podemos. Muy bien, muy bien. Pues nada, vamos a enfrentarnos a la mujer de nuevo. Sí. Y además chillando. A ver, ¿me dejas pasar? Sí, vale. Porque por ahí no es. Chaval. ¿Pero quieres abrir? Muy bien, ahora no puedo abrir. ¿Por qué cojones no puedo abrir ahora? Porque es por el otro lado. Efectivo. O me la he cargado, me la he llegado a cargar. ¿En serio que me la he llegado a cargar? ¡Ay! Otro calambrazo, tío, que soy tonto. Vale. Y ahora está abierto eso. Madre mía, espero que no salga otra vez. Chaval. Vale, el fuego parece efectivo. Me cago en 10. ¿Dónde está? ¿Dónde está, cojones? Vale. Está aquí. Que no lo veo. Tío, se me tienen que... Ahí está. Uy. Ah, ahí sí le he dado, ¿no? Además le he dado al pájaro para que no le pase nada a la estatuilla. He gastado 2 balas. ¿Alguno habrá que haya gastado toda la munición, eh? ¿Alguno habrá? Vale. Tenemos bastantes llaves, por cierto. Y yo, a ver, ¿aquí no termina esto nunca o qué? Punto de control. Me cago en 10. Ah, muy bien. Ahora no tenemos salida. Me van a venir un montonazo de... Bueno, pues he hecho un corte, más que nada porque... porque he muerto. Y he muerto bastante lejos. Tenemos granada, tenemos pistola y lo que pasa aquí es que va a aparecer una persona. Yeah. Muere. Y recarga. No sé cómo se le mata a esta persona, porque además reaparece cada 2x3. No arde, tío. No arde. Vale, supongo que aquí... Vale. Sí, tú quéjate. Encima te quejas. Qué fea eres. ¿Sin munición? Sí, sin munición, loco. ¿Cómo te queda? O loco. Vale, aquí hay... munición. Además de escopeta. Fallo todas, me cago en todo. ¡No! La Pokéball no, tío. Bueno, tengo... Venga. Venga ya, chaval, venga ya, tío. ¿Es que no muere o qué pasa aquí? No entiendo. Ay, se cansa. Vale, aquí había un artilugio.
No me jodas, tío, no. ¿Por qué no se ha caído? Te relaja. Te relaja. Corre, corre, corre. ¿Me lo he cargado? ¿Me lo he cargado? ¿Me lo he cargado? Sí, señor, pues tampoco era tan complicado, ¿eh? Bueno, lo ha sido, la verdad. 8.000, sí, señor. Me las merecía, la verdad. Vale. Pues tengo un poquito de munición. Vamos a buscar por ahí un poco de munición más y acabamos el capítulo aquí porque vamos, seguro, seguro ya que el capítulo termina aquí, ¿no? Porque si no, tú ya me contarás. Así que nada, la primera vez que he muerto con esta tía fue en el capítulo anterior, creo que llegué a morir o morí dos veces, la verdad es que no lo recuerdo del todo, pero vamos, pillé. Y ahora, pues en este capítulo también he muerto otra vez. Qué bien, ¿eh? En fin, es lo que hay. Es lo que hay. Vale, da igual, no paso de la munición, paso de todo. Vámonos y terminemos el capítulo. O no, o sigamos todavía. A ver, y yo, en serio, yo la munición, o sea, yo lo que es. Uf, los controles. Vale, pillamos, pillamos, pillamos. Nada de escopeta, pero bueno. No pasa nada. Cerillas, que es muy importante. Y aquí habrá terminado, ¿no? ¿O no? ¿O todavía no termina aquí? Punto de control. Madre mía, con los puntos de control. Y con el juego. El capítulo más largo, ¿eh? Ya lo digo yo. ¿Qué cojones? Esa es Rubik. ¿Sí, quién es? Es el Leslie. En el desarrollo y problemas de comunicación. De cognición social y comportamientos repetitivos. Presenta signos de sinestesia. Su genealogía indica un aumento de susceptibilidad de estímulos externos y patrones de adaptación. Eres tú lo que llevo buscando todos estos años. Y en mis propias narices. Increíble. ¿Pero Rubin no es una interna? ¿Supuestamente? ¿O era una interna o algo así? Compatible. O sea, Rubik es compatible. Porque hay Rubik, Leslie es compatible. En cambio, Rubik no fue compatible. Y a lo mejor tiene como una especie de... ¿Pero qué cojones? Lo mismo digo yo, vamos, ¿qué cojones? O sea, lo mismo he dicho, no sé si lo habéis escuchado. Porque lo he dicho muy bajito. ¿Qué cojones es esto? A ver. Aquí me está... Bueno, estáis atados, ¿no? ¿No podéis pasar o qué? Sí, sí que puedo. Me voy a morir. Pero que me quitan mucha... ¿Pero qué le he dado? ¿Qué cojones es esto, tío? Ah, amigo mío, estoy quitando... Le estoy quitando los cables. Otro menos. Los cables o lo que sea eso. Que sí, que yo creo que son cables. Chaval, ¿cómo he fallado ahí, eh? ¿Pero qué cojones es esto, tío? Ahí que estoy viendo como una especie de futuro. Pero qué cojones es esto, tío. En serio, no entiendo el maldito juego. Que me está gustando, sí, pero no lo entiendo. No lo entiendo, supongo que serán las típicas películas que se entenderá al final y te encantará. Y la leche, pero me cago en todo. No lo llego o sea, entiendo algunas cosas, pero es que no lo entiendo bien. En fin, vamos a guardar la partida, espero que os haya gustado como siempre. Y me despido aquí con el siguiente capítulo, perdiendo el control más todavía. O sea, si este capítulo ya ha sido loco, pues el siguiente perdiendo el control, madre mía, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado como siempre. Y hasta más ver. Adiós.